Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto y sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema. Pero antes tengo que hacerles recordar que me tienen que hacer llegar sus actividades. Con esa ya serían tres actividades. Me tienen que mandar a mi número de WhatsApp, ¿ok? Muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la familia y su importancia, ¿ok? Vamos a ver acá. La familia. ¿Qué es la familia? La familia es el primer grupo de convivencia. Está formada por personas unidas por vínculos de amor y parentesco. Brinda protección y también educa y prepara para vivir en comunidad, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplito de familia que de seguro tú ya lo conoces, ¿verdad? Es la familia de los. La familia de los Simpsons. A ver, sigamos. ¿Cómo se estructura la familia? Se estructura de dos formas. La familia nuclear, que está constituida por el padre, la madre y los hijos, ¿no? Como podrás ver acá en la imagen, está mamá, papá y también los hijos. También tenemos la familia extensa, donde no solamente es mamá y papá, sino también están los tíos. Están los abuelos, están los primos, los sobrinos. Entonces, es una familia extensa, ¿no? Ahora vamos a ver. Funciones de la familia. La función biológica y protectora. La familia es el espacio en el que nacen y crecen los niños. Asegura la continuación de la especie y el bienestar físico de sus miembros, ¿no? Desde que nacen los niños, obviamente que tienen que ser cuidados, tienen que ser protegidos, ¿no? O sea, la familia, los padres tienen la función de proteger a sus hijos, ¿no? Esa es la función biológica y protectora. La siguiente función es la función afectiva, ¿no? La familia brinda amor y cuidado a sus miembros. El afecto que reciben niños y niñas dentro de la familia los hace sentir únicos, valiosos e importantes, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? El mejor alimento espiritual de repente es el amor que se tiene de la familia, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, cada niña está recibiendo el cariño de sus padres, ¿no? La siguiente función es la función educadora y socializadora. La familia enseña a sus miembros valores, normas y comportamientos básicos para convivir con los demás. Entonces, los valores como el respeto, la responsabilidad, ciertas normas, ¿no? Como por ejemplo el cumplimiento de las tareas escolares, que siempre debe de resolver, ¿no? De repente acá, por ejemplo, tenemos acá el papá, le está ayudando a resolver los ejercicios a su hijo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la función económica. Los padres deben proveer los recursos necesarios para la subsistencia del hogar. Ajá, mamá o papá, de repente, ¿quiénes de repente se estarán encargando del transporte, ¿no? De repente, de pagar el transporte de los hijos o de ellos mismos, ¿no? De repente, el agua, la luz, el internet, de repente ciertos recursos que son necesarios, ¿no? O la vestimenta también, acá tenemos otro ejemplito, acá sigamos. Vamos entonces a la importancia de la familia. La familia cumple una función fundamental en la sociedad, pues es el ámbito donde desarrollamos los valores que nos permiten convivir de manera adecuada con nuestros semejantes, ¿no? Entonces, esos valores como es el respeto, la solidaridad, nos ayudan a mantener una armonía al momento de convivir o interactuar con las demás personas, ¿no? Eso es justamente la importancia, pero no solo eso, sino además brinda la seguridad necesaria para crecer como personas. Entonces, les da seguridad, les fortalece el autoestima, inculcar valores para que como personas de repente sean buenas personas.
¿no? Se desenvuelvan bien en la sociedad. Formación de valores éticos y sociales. La responsabilidad, uno de los valores fundamentales, ¿no? La justicia, el ser equitativo siempre con, de repente, las funciones, de repente saber qué es lo mejor que se puede hacer para ciertas circunstancias, ¿cierto? El respeto, ¿no? Que siempre promueve la armonía en un grupo, ya sea de la familia, grupo de amigos o en cualquier otro tipo de grupo. Tenemos también en la familia, aprendemos a comunicarnos. Además, nos ayuda a construir nuestra autoestima e identidad y nos inculca valores, normas sociales, ¿no? Como acá podremos ver, acá está una familia de repente que es muy unida, ¿no? Muy bien, acá les voy a dejar un videito para fortalecer el tema y presten mucha atención porque ahí tienen que contestar la siguiente pregunta. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? ¡Remontar! ¿Cómo? ¡Remontar! Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos, atacar todos y defender todos, porque para ganar hay que jugar en equipo, y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Muy
bien, acá tenemos la actividad número 3. Como ya sabes, tienes que tener el encabezado correspondiente, que lo que te dice, después de ver el video anterior, contesta la siguiente pregunta. Mínimo lo tienes que realizar en 6 renglones, como mínimo. Así que tienes que explayarte. ¿Por qué es importante la familia? Muy bien, lo tienes que contestar, ya sea con lo que se ha explicado en la clase, lo que has entendido del video, y ahí podrás responder la pregunta, ¿no? Una vez desarrollado ya en tu cuaderno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me lo tienes que enviar ¿a dónde? Al número de WhatsApp, ¿ok? Acá está mi número para que me lo puedas enviar. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la siguiente clase.